Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo programa de comunidad de Xbox, el número 3 de la onceava temporada. Y para ello, para celebrar que estamos una semana más aquí con vosotros, vivitos y coleando, tengo a estas dos bestias pardas, estos dos astronautas que siguen surcando los cielos de Starfield. Por un lado, el señor Samu, ¿qué tal, Samu? ¿Cómo te va la vida? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas? Buenos días. Aquí estamos una semanita más. Y sí, seguimos dándole duro a Starfield. Yo creo que Pity ya me ha superado. No sé cuántas horas llevaba Pity. Llevo 17, que lo acabo de ver. Bah, eso es de nenaza. Solamente 15. Yo 15, voy, yo 15 no, dos no, horas más. mal. Lo mejor de todo es que, eso, estaba jugando mucho a Starfield y sigo, creo que he hecho dos misiones principales. Mm. <laughs> sigo perdido ahí... En un mundo paralelo de misiones secundarias que me encantan. Que Pitya me decía que eran de recaderos. Yo que no las veo de recaderos para nada, macho. Y estoy ahí ensalzado, tío. Eh, jugando muchísimo. Entre otro día, que no lo, luego lo hablaremos, ¿vale? Pero tener el modo de creación de naves, ¡qué mierda! ¡Qué poco intuitivo! Cada vez tengo más claro que estos han hecho un por de PC a consola. <laughs> en muchos aspectos. Porque es que era imposible manejar. O sea, juegas al juego normal. Y de repente cuando entras en los controles de editar la nave y de quitar módulos de nave y colocar, los controles se invierten, el arriba es abajo, a la izquierda es a la derecha, y digo pero vamos a ver, por por, por, por favor, no lo entiendo, piti. No, perdón, sí, no, es muy poco intuitivo. A mí el sistema de menús es yo creo que lo, lo que peor me, lo que menos me gusta de este Starfield, la verdad, está muy, es que es muy, muy confuso, no sabes en dónde estás. Cuando quieres entrar en tu inventario también, te lleva también al inventario de tu nave, luego te lleva también a lo a, No sé, es que es, es, es muy complicado caótico, de, de, caótico. de usar. Comentas tú al caótico. inventario, pregunta aquí, para allá, comentas tú al inventario. Yo le doy al pause y entro al inventario no sí yo igual yo igual inventario ah, vale. de la hecha pero bueno cuando estás a lo mejor con comerciantes y tal que puedes comerciar vender y ah, tal sí, es un caso. Pues ya a, ve a vender lo tuyo lo que tienes en tú mismo luego lo que tienes en la nave o sea te haces un pifostio que dices perdón qué, qué está mirando? acabas vendiendo y recomprando cosas sin querer porque me dice. pasa me pasa <risa> <risa> y qué más y luego he estado jugando bastante que no le he metido unas 7-8 horas al immortal of avium que ya me he enterado de cómo se pronuncia que llevamos todo el año diciendo avenum avenum o algo así sí yo sí y Mortal of Avium que luego juntaré en el análisis, ¿vale? Porque este juego traía cola con muchas críticas y muchas movidas, y hablaremos ah, un ratillo de él. Mira, mira. Y poco más. Estoy ¿sí? viendo. Buenos días, Luke. Luke es un jugón de verdad. Que dice que lleva 47 horas jugando al Starfield. mía! ¡Pura droga! Me ha hecho dejar el Diablo 4. El Diablo 4 no sé cuántas bueno, bueno. horas llevará este hombre. Pero vamos, deben ser infinitas ya. Sí, sí, sí. Hostia, pues Luke, aquí antes fuera de micro estábamos hablando de cuál sería el Gotti ¿Eh? de este año y, y salía ahí que si Diablo 4, que si Starfield, el Gotti de Xbox. Ya estábamos hablando y, y había dudas. Pero bueno, si ya nos dices que has dejado el Diablo 4... Uh -huh. Más refuerza más nuestro, nuestra tesis. Ya tocaba, pero, eh, que llevaba eh, ya un ratito con Diablo 4. Eh, pero además llevaba en el Diablo 4 seguro con el end game Porque la historia, como sí, te claro. digo, 30, 30 horitas y este estaba ahí haciendo. Haciendo el loco, chetándose. Pero bien, eh, poquito más, como he dicho. Eh, Starfield la saco, que creo que estamos todo igual, que las redes están que arden y luego lo hablaremos en el noticia. Y. Y Mortal Fabium Piti. Buenos bueno, días, Piti. Eso es, me he saltado Mario ahí. Buenas a todos. Parada. Es que de verdad, ya, ya ni protocolos, me cago en la leche. Esto <laughs> es un desastre esto, ¿eh? Eso, sí, sí, esto es más sí. caótico que los menús de Starfield, ¿eh? lo o sea, voy a decir o sea, que aquí el único que cumple el protocolo es Mario, que viene con camiseta y gallumbo, el resto venimos vestidos. <laughs> Código te vestimenta de aquí del podcast, Mario. A ver que me echan un ojo, ¿eh? Venga. Sí, sí, ver, si bueno. se suscriben tres personas durante el podcast enseño mis mis gallumbos a juego con la camiseta ojito eh amigos esto es una recompensa y no lo que los algoritmos estos que dice Mario al principio de la frase esto sí que es una recompensa qué bueno qué piti bueno, qué buenos días buenas, buenas tardes señor buenas a todos para buenos días a la gente que nos está mirando en directo tardes noches a nuestros amigos del podcast también eh, que acordarnos de ellos siempre están ahí y efectivamente Samu, yo también estoy dándole al Starfield, llevo unas 15 horas, tampoco he jugado tanto con nuestro amigo Luke, soy ya es de Master Pro máximo. Y oye, pues yo que no soy muy fan del juego de Bethesda, siempre lo he dicho, siempre he empezado con ganas los Fallout, los, Peter los Elder Scrolls, y a las X horas los he dejado porque me hago de tanto con todas las cosas que hacer, que he dicho, venga, va, fuera, no, 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 no tengo tiempo para esto. Y bueno, con esto la verdad es que está haciendo todo lo contrario, estoy yendo muy a mi ritmo. Misiones principales, básicamente. Algunas secundarias, que como te digo, Samu, para mí muchas siguen siendo de recadero. De esto de vete a por 10 minerales a la luna de no sé cuánto. Hay tres bichos en no sé cuánto que tienes que cogerle los cuernos de tal para hacer no sé qué. O sea, bueno, no me las he encontrado, la... macho. No me las he encontrado bueno, yo, todavía. Sí. En Marte me dieron dos de esas que eran iguales, querido. Ve, a, si es, a ver si Beth está hecho bien su trabajo y las pone a la parte de la inteligencia del jugador, no sé, es... puede ser. ¿eh? Entonces, vamos, me está poniendo toda la, toda la mugre. Me estaba recordando la época del World of Warcraft cuando jugaba al World of Warcraft que era todo así, gran misiones super entonces, bueno, me ha gustado más las principales y los de los, co los eh, colectivos freestyle, este, que es, bueno, es una de las facciones me está gustando más esas que las secundarias que tengo en los escenarios o sea, aquí, la, aquí la ciudad mola un puñado sí eh, la ciudad está muy chula, y la de Neon también mola bastante y la de Neon. que es donde están lo, 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 los comerciantes y tal o sea que me está gustando mucho no, no voy a decir mucho más, pero bueno, está muy bien eh, estoy jugando también otra cosa que no puedo hablar en este programa, hablaremos durante Uf. la siguiente o la siguiente, porque está de embargo solo puedo decir que es de un estudio español y que es un juego desafiante y, y toca pelotas de <laughs> los es que más. Así que a lo mejor con, eso, con esas pocas pistas eh, podéis imaginar que puede ser. Pero bueno, no es blasfemos, que eso ya, ya salió salido. Pero bueno, es un poco del palo, es un poco del palo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y nada, en Switch me pasé por fin el The Legend of Zelda Link's Awakening, que me encantó. Ha entrado ya en mi lista de top eh, de juegos de Zelda. Las mazmorras me parecen las mejores de la saga. Están muy bien pensadas. Y el tema ese de que a eh, Personajes de Nintendo mola un huevo O sea, que tengas en una mazmorra un enemigo que es Kirby Es en plan, pero what the fuck ¿Qué hace este tío aquí? <laughs> no sé, mola mucho, es que es muy particular Es un juego muy, muy, muy peculiar Sobre no todo, todo mucho, porque ¿no? se echan en falta las mazmorras En, sí, en la el Breath of the Wild Y en el Kingdom. No, no hay mazmorras, sí. son cuevas de mierdilla Sí, sí. Han metido puestos estos y tal, pero no. Sí, nada, era Santuario, sí, pero nada. Yo, si queréis luego después de jugar al Tierra de Techno, un Zelda Clásico porque es que se disfruta mucho más. Que antes la gente estaba un poco eh, cansada de los típicos Zelda de toda la vida, que era siempre la misma fórmula de ABCD, más clásico. O se lo ves de The de guay lo petó. Y ahora después de eso es como que le que voy a volver otra vez a lo del pasado, ¿no? Entonces, bueno, está bien un poco mezclar esto, estos géneros. Sí, además ese remake Que se ve tan bonito, tan tan, y cuki, bonito. tan kawaii que, no sé, mola, mola mogollón. A mí me gustó mucho también. No sé si prefiero ese o el original de la, de la Game Boy, pero, pero está muy bien. Yo no llega a jugar, no joder, sé. Está de lujo, macho. Es precioso ¿Eh? también. Para ser de Game Boy es como, joder, cómo puede una puñetera Game Boy mover no un Zelda así, tío. Es, es increíble. Guay, guay. Perfecto, pues voy yo con mis cositas. He estado analizando un par de, de historias. Por un lado, eh, le he pegado duro a Under the Waves. Que jo, me ha gustado mucho, tío. Eres como una especie como de. de investigador buzo que vive bajo el agua. como Bob Esponja. Pues en una, una especie como de cubículo ahí habilitado para, para poder subsistir. Y tiene que ir es, investigando el fondo marino. ayudar en varios. A, a. arreglar varias cosas que hay por ahí abajo y tal. Y mola porque es una historia narrativa en la que tu personaje como que se va de no, quiere, quiere bajar ahí porque ha pasado un drama personal y su forma de, de, de huir de todo eso del pasado es meterse ahí y estar enfainado con mierdas ahí abajo. Pero no, no puedo olvidar cosas. Y como que le vuelven y tal. Y tiene ahí una guerra psicológica. Está muy chulo. Y pasan cosas ahí abajo. Mira que a mí los juegos de, de estar en el agua, nadar y bucear no, no me van. Porque en los mundos acuáticos siempre ha sido como traumita, ¿no? Pero este mola mogollón. Ir con tu mini submarino y recorrer y ver focas y ver ballenas. Está súper chulo. Eh, lo, lo estoy streameando. Así que echarle un tiento tanto en Twitch como en YouTube, que ahí hay unos cuantos capítulos ya subidos. Vamos, voy a subir el, el juego entero porque de verdad que me está gustando mucho. Y estoy también analizando, que saldrá el análisis supongo que el lunes, martes, Alchemy Garden. Son de estos juegos Farming Simulator, pero en vez de ser un granjero que planta mmm, zanahorias, patatas y tranquila ovejas, pues... Eres como una especie como de alquimista. Y tú, pues, plantas tus mmm, plantas, tus hongos, tus mierdas varias, y luego haces pociones y abres tu tienda, y viene la gente a comprar tus pociones y tal. Como juego para adentrarse en estos Farming Simulator, aunque no es un Farming Simulator como tal, no está mal. Pero es verdad que se queda un poquito sencillote. Porque no hay unos objetivos, ni el juego te guía, no hay una. No hay un argumento. Es simplemente pues mejorar tu tienda. Hasta donde quieras, ¿no? O sea, al fin lo pones tú cuando te dé la gana, ¿no? De tunear tu personaje, tu poner, pues eso, más, más, más estantería para tener cosas y, y ya está, ¿no? Y mejorar tus pociones y poco más. Pero sencillito. Si os gusta el, el tema de generar pociones, hay otro que se llama... ¡Uy! Oh, Poshion Y el Witchcraft o, cra, o... Sí, que es un Game Pass, ¿no, Mario? Sí. O, estaba, o está en Game Pass, ah, ¿no? Está sí, en Game Pass. Y está... Sí. Está sí. increíble, ese era un juegazo, macho. Si sí, se rayaba más... por el mapa, porque tenías que el mapa era como la base de todo, a mí me rayó, pero estaba me guay. Se llama Potion Craft Alchemist Simulator. Estaba Entonces, creo genial. Creo que sigue sí, en Game Pass. Sí, pues está muy bien. Para jugarlo incluso en, en, en Game Pass PC, que es más fácil uh -huh. arrastrar cosas, materiales, aunque creo que en, en consolas también se podía jugar muy bien. Se este jugaba bien. bien, gestionaba bien el inventario de la tienda uh -huh. y todo eso, estaba oh, guay. Sí. ¿Qué más? Eh, sigo con Resident Evil 7. Que al principio decía, joder, qué miedo me da. Ya, ya me da un poquito menos de miedo. Básicamente porque tengo pistola, escopeta. Y es que no sé, no sé si puedo hacer spoiler, pero Otras bueno, dos armas tochísimas más. Es como, bueno, ya. Ya da A lo menos todo el mundo, miedo. Ya Mario. No te preocupes. Luego, luego, bueno, pues eso, el lanzallamas y el lanzagranadas. Es como, joder. Es que. Es lo que te decíamos la semana pasada que no te queríamos decir. Es un juego que al principio es terror, pero luego cambia de acción. Sí. Y Entonces, la bueno. cosa es que también me he dado cuenta de una cosa. Y ya hay un factor que, que cuando te das cuenta ya da menos miedo. Eh, eh, hay como checkpoints. Entonces, si te matan por lo que sea en algún punto, es como, bueno, no pasa nada porque voy a volver a aparecer aquí al lado. Es como. Ya no hay esa, esa angustia de joder, voy a morir y voy a perder una hora de juego. No pasa, entonces como bueno, pues ya vas más tranquilo. Y, oye, no hay sí. máquina de escribir, ¿no? Para guardar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si haces una cagada y has gastado mucha munición en un monstruo que a lo mejor lo puedes afrontar de otra manera, pues mira, que me maten, y lo vuelvo a hacer y, y ya está, ¿no? Como bueno, pues pierde ahí un poco el, el flow. Y he terminado Power Go Simulator. Después de cuarenta y pico horas. La droga. Tu Starfield particular, eh, Mario. Es así mi Starfield es. particular, macho. Así que, no, no. Súper bien, súper realizado, súper limpio me encuentro ahora. Y afrontar nuevos retos de limpieza en un futuro. Porque ahora, de momento, ya quiero dejar esa, esa mierda apartada durante un tiempo. Y ya está. Así que no ha sido poco ni malo. Y vamos a empezar. No sin antes recordaros que os po nos podéis seguir, os podéis suscribir. Porque suscribís, primero enseñaré mis calzoncillos y segundo, hay un algoritmo o logaritmo en el cual Piti os cederá una habitación para poder asistir al Tokyo Game Show. ¿A que sí? Bueno, eso lo tenemos que hablar luego en privado, ¿eh, Mario? Claro que sí, claro que sí, Piti. Muy bien, gracias. <laughs> Esto no se como una hippie. Y bueno, pues hablando del Tokyo Game Show y de que Piti va a dejar una habitación para vosotros, señores jugones. Vamos a empezar con esa noticia de que arranca el Tokyo Game Show. Bueno, va a arrancar el Tokyo Game Show y Phil Spencer ya ha anunciado que Xbox estará por allí. Pues sí, como pasó el año pasado, estas, este jueves 21, o sea, falta todavía esta semana, no la siguiente, falta toda todavía dos semanas, da comienzo el Tokyo Game Show y Xbox otra vez, como decimos, que el año pasado ya también estuvo, no de manera presencial, que sabemos que no están de manera presencial, sino de manera. ¿Cómo decirlo? ¿En streaming? Telemática. Desde Japón, es así, es una cosa curiosa, porque Phil Spencer, el año pasado también estuvo en, en Japón. imagino para reunirse pues con estudios japoneses, asiáticos y demás. Con Sarabon también, que me parece que es una de las responsables de. No sé qué es, ¿sabéis? ¿sabéis qué es? La chica esta que suele salir en los vídeos de Xbox. Se llama Sarabon. De color. No sé sí quién me dices, pero. Es algo, es algo de los. Me parece que es de, de los game. De los publisher de Xbox, me parece. De los Game Studios, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, pues los dos estuvieron y este año parece que también van a estar, pues imagino que también para hacer negocios, para traer juegos a Game Pass, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues este jueves 21 a las 11 horas de España, que va a ser, eh, va a haber este evento en el que, bueno, no sabemos todavía qué van a enseñar, pero han dicho, bueno, según dijo Phil Spencer, que va a haber un especial foco en juegos hechos por creadores de Japón y de Asia. O sea que como pasó el año pasado, no sé si recordáis, que hubo una pila de juegos de, de Japón que se publicaron en Game Pass, me acuerdo el. uno que han quitado ahora, Fuga me parece que se llama. Sí. Me of Steel o algo Estamos así. viendo ahora el mismo el, el teaser o los Showlights del año pasado el y año el pasado, también. Es. Persona también parece que fue cuando los presentaron, ¿no? Me parece. Sí, los Dangarropa estos cinco, o como se llamen. Los dan sí, sí, sí. O sea que me imagino que este año va a ir más por ahí, o sea que lo que vais a esperar, sobre todo la gente que sea fan de los juegos japoneses, pues imagino que una buena eh, millada de juegos, pues de corte asiático, nipón sobre todo. Así que bueno, yo lo que espero es eso, básicamente. Ayer estaba hablando con Samu y tal que decía, no, en el Game Show seguramente vais a poder probar Forza y tal, y le dije, Samu, no, no, no vamos a hacer ilusiones porque Microsoft no va de manera presencial. Eso quiere decir que no tienen puestos, no van a tener puestos para jugar esos juegos ni nada. Sé que va a ser más una cosa que vamos a poder disfrutar todos. Pero bueno, la verdad que hay ganas de que, de ver, a ver qué nos enseña este año, a ver también qué sorpresa llegan a Game Pass, sobre todo, que eso va a ser lo más sí. importante. Y no sé vosotros qué, qué esperáis de este, Mira, de este evento, sobre todo de Xbox. Pues aunque no vaya a Xbox como tal, el que sí que va, y además a ver si podemos asistir, es Sega. ¿Sí? Que Sega últimamente Sega está, está teniendo mucho feeling con Xbox y no sé si por ahí pueden presentar cositas y anunciar historias muy chulas para Xbox, eh. El Sega, año pasado entre, el entre stand más tocho. Tanto. Sí, sí, el están más tocho era de los de Sega, yo creo que estaban con el Sonic, el Frontiers, me parece que era. Y luego otro súper tocho para persona. Tenéis, bueno, si os vais a fotos del año pasado de, y del evento y tal que os subía a, a Twitter a la web, tenéis ahí un montón de fotos y tal. Y vamos, el escenario es súper tocho. O sea, imagino que pueden ir a lo mejor más por ese por ese estilo, ¿no? sean o sea, juegos de terceros que van a llegar a Xbox, imagino. Pues yo me quedé con ganas porque cuando le decía Piti de jueguitos, claro, no sabía que eh, la Tokyo Game Show no tenía presencia de Xbox, pero es que tampoco tiene presencia de Nintendo a nivel no, de ningún tipo. Ah, no? Lo no, lo no. lleva años. No, no, lo no, cual Nintendo me ha muy, años. muy raro y muy sintomático. Hostia, uh -huh. qué, qué tipo de evento. Sí, es un rollo más digital, años. ¿no? Más de hacia afuera que hacia adentro, prácticamente. No, porque lo que son compañías sí que van muchas. O sea, siempre está Bandai, Sega, o sea, tocha, Tochas, ah, compañías tochas, claro, Bandai Sega, ¿quién más suele ir? Eh... Eh, Square Enix, obviamente, eh, muchos japoneses, pero también... Sega, sí, sí, pero todo. también de fuera. El año pasado estaba THQ Nordic, por ejemplo, que me flipó, bueno. que hacen esta gente aquí, con Alan Ninja Dark. Estaban también los del gulón, eh, quienes eran Tecmo, me parece que son, ¿no? Eh, Oye, no, tecmo. Ninja Theory, eh, sí, claro, Team Ninja, Team Ninja. Tecmo, eso, Team Ninja. O sea team que Ninja. hay muchos juegos, pero lo que son a lo mejor las principales compañías, tipo PlayStation, Xbox y Sony, no están como tal, lo hacen más a lo mejor digital. Porque Sony, eh, perdón, claro. Nintendo lleva años haciendo lo de los Nintendo Direct, que ya están diciendo sí. que la semana que viene va a haber uno, seguramente. Ya eh, y no filtrado. sé. Si, claro, que van a, no sé si van a presentar el consola, yo creo que no. Pero, pues, los típicos juegos para este año, para año que ni tal. Entonces, bueno, vamos a tener más cosas de terceros, pero bueno, siempre es interesante. Y sobre casi, todo de Xbox, vamos a tener casi, el. Casi que de mejor. Entonces, se parece más a un eh, triple E que a un Gamescom. ¿O sea, se parece más al, al e, -E, e este que hemos perdido, americano, donde estaban las compañías que al final, hostias, enseñan más cositas que. Que las propias sí. marcas gordas. Porque si tenemos solo Xbox oh, Playstation sí. y, y Nintendo. Claro. Estamos muy, muy también hay, hay un plugin enorme también solo para juegos indios. O sea que es que es, Yo creo que es más para que las compañías pequeñas y, bueno, de mediano, pues hagan negocios con compañías grandes. porque como digo, está Phil Spencer, o sea, está en la cabeza de Xbox. Algo van a hacer seguro para el futuro. Sí. Para conseguir compañías, para hacer sus juegos para el futuro y O sea que más, a lo mejor, como tú dices, más para de cara al negocio que de cara a lo mejor al visitante o al o al fan de la X consola que quiera ver juegos nuevos. Que también los hay, obviamente. Mm. De todas formas, si SEGA tiene stand de Atlus, probablemente tenga el Persona 3, que había remake nuevo, ¿no? O remaster. Seguramente, o... sí, sí, sí. Salía sí, sí. Dentro de persona, poquito. Uy, hay muchas personas que están ahí a puntito en la parrilla de salida para salir. Táctica este también, que Eso sale es el sí, 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 sí. Que... Táctica y el 3. Solo mm. el... Y el 3. Mm. O sea Así que, bueno, en dos semanitas te... estaremos ahí y ya os juntaremos. Habrá especial, seguramente que haremos, ¿no? De podcast, Mario. De oh, creo. sí. Especial, eh. Tokio Game Show, también haré, iré como digo el 21 jueves, o sea que esos días también haré alguna cosa para la web alguna el jueves pues... supongo que será el día de prensa o ahí es que no sé si el día Eso de es. Prensa... es jueves viernes, día de prensa si mal no recuerdo y luego sábado domingo es eh, abierto al público o sea que estaré el jueves primer día que suele ser cuando está más vacío que cuando yo siempre voy para poder jugar al máximo posible al el año pasado hubo tanta gente que me costó jugar a muchas cosas, ¿eh? El que lo, lo dije en el año pasado en el podcast. Sí, sí, el mismo jueves. Joder. Pero medios incluso, ya, claro, porque ya el corona había, se había pasado y tal. Ya había medios de fuera también. Y me encontré, pues, colas tremendas. Al Sonic Frontiers para jugar, esto una hora y pico, a lo mejor, ¿eh? O sea, que dices, juegas. Pues pues a, a, ver si, este a ver si hay más suerte este año y puedes probar muchas cositas, hay menos gente o está todo más organizado y oye, pues disfrutas de un evento al 120%. Pues vamos con buenas noticias, seguimos con buenas noticias y es que Starfield está batiendo récords, al menos de jugadores y de descargas y de, yo qué sé, de buen rollismo que está creando por las redes. Samu, ¿qué eh, está pasando eh, con Starfield eh. estos días? Pues no, gracias a Mario, Starfield ¿No? ha superado <laughs> esta semana los 6 millones de jugadores. El segundo día que está en el mercado y ya ha tenido eh, acumulado 6 millones de jugadores en todas las plataformas. Entre Steam, Game Pass, gente que lo haya comprado. Lo cual supera con creces a los lanzamientos de Fallout y Skyrim eh, en gran medida. ¿Qué pasa? Que claro, también hay que tener en cuenta que los 30 millones de suscriptores de Game Pass han tenido acceso al juego de manera global. Pero eso no le quita mérito porque estaba mirando que Starfield lleva tres semanas en el top 5 de juegos más vendidos de Steam. Las Hace dos semanas era el 3. La semana antes de su lanzamiento era el 4. Y esta semana es el juego más vendido de Steam. Pero. Eso es no... flipante, eh. sí, es sí, 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 sí. Ya, teniendo en cuenta que que el juego se puede conseguir por una suscripción de 15 euros de un mes, te lo pasas y te olvidas. La gente está, está comprando y... Sobre y todo está. al principio, de la versión de esta tocha, la gente tenía la Premium, que eran 100 euros en PC, ¿no, Samu? La tocha, había una más pequeñita, había una más ¿Ah, pequeña, sí? que fue, que es de 35, con el, ah. pero sí es verdad que hay mucha otra gente que se ha tirado al marketing y tiene el reloj de Starfield con su maletín, sí, que será sí, una sí. edición tocha coleccionista. Ah. Estaba muy chula, ¿eh? se, se ha agotado y hay ya mercadeo en segunda mano. Y aparte de esto, de los 6 millones de jugadores y tal, eh, ayer, justo, eh, de manera simultánea, había un millón de personas jugando al Starfield. Entre Steam, Xbox y demás, lo cual es un auténtico locurón, macho. Joder. Eh, dime. No, es que sin desmerecer a, a, a la consola Xbox, pero jugarlo con un buen pepino de, de PC. Sí. Uf, ya con Pero hace parte un buen ratón. pepino, eh. Uah. No sé si visteis a Todd jugar esta semana que salió en Twitter, no sé si habéis visto ese clip que sale Todd jugar en una entrevista. Que le dicen, están entrevistando y le dicen, oye, en PC está viendo problemas de rendimiento con el juego, que parece que está mal optimizado y tal. Y dice, no es que el juego esté mal optimizado. La culpa es tuya que tienes un PC que no corre esto. ¿Sí? un PC Uy. Sí, 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 se lo digo así. La gente está flipando, sí. en plan, cómpate un buen PC, porque para mover esto no necesitas un maquinón. O sea que. Sí, sí, no sé si habéis visto vídeos esta semana de gente porque el juego tiene un editor bastante potente y luego te permite hacer locuras dentro del juego. Gente llenando la nave de patatas a tope, que se abre la puerta y caen las patatas, o de papel higiénico, por si viene una pandemia. Y se, y se ven las físicas de, de, del, de los, del papel higiénico, cada rollito de papel higiénico tiene su propia sombra, su propia forma de mover, su propia forma de caer, su propia... Todo. Y, y es, es brutal, macho, normal que tengas ahí un pepino. Lo bueno del Starfield es que es cross... Play y Play Anywhere. No sé. ah. y, y cross safe eso significa, estas dos cosas significan que lo puedes jugar en cualquier plataforma y con guardado de la partida, pero al ser Play Anywhere, en cualquier parte de que tengas el sistema de Microsoft instalado, puedes jugarlo sin pagarlo. O sea, lo, lo pagas en consola y te puedes ir al PC y jugarlo sin tener que volver a pagarlo. Y eso es un locurón. Sí, Yo siempre y un... cuando sea digital, chicos, ¿vale? Siempre cuando sí. sea digital. Pero gracias, gracias, Mario, que ya le íbamos a liar. Ah. Eh, el... Yo tengo un buen pepino de PC y aún así la diferencia con series X no se nota demasiado. Igual tiene razón todo y mi pepino de PC es una mierda. No. <risa> <risa> Pero un PC nuevo. Pero no, yo prefiero jugar en consola por el hecho de que enciendes y estás jugando, sí. tío. Y, y sí. luego que tenemos Bajo todos modo. mejores teles que monitores de ordenador y eso se nota bastante. Mm. Se nota muchísimo. De todas formas, he visto un truquito por ahí porque juego a 30 FPS. He visto un truco de un chaval que en las teles OLED de estas nuevas. Sobre todo las LG, activa el modo Trumotion. ¿Veis lo que es el Trumotion este? Que uh -huh, te mete sí. más imagen. Y lo juega a 60 el tío. <laughs> Yo todavía uh -huh. no lo he podido mirar. Dios, lo probaré. La semana que viene os cuento. Pero es lo que dice Samu, tío. 30 FPS, pero me parece los 30 FPS más. Sobre todo en, en tema de tiroteos, más finos de la historia, tío. Porque juego, otro juego siempre personas en 30 FPS. A mí me marean, tío. Fíjate, Fíjate que hemos. Hemos comentado de los 30 de, de, de mil juegos, de la Plague sí, el, el Gotham Knight, el no sé qué, sí. y de este no hemos dicho nada, ni nada. Muy. Va el gameplay en primera, per en primera persona en primera. de este juego uh -huh. es brutal. Me da igual que sea 30. Si, si estos son los 30, dámelos así siempre. Pero rocosos, eh, como vamos, como una piedra. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Y, y está claro que en un qué momento guay. meterán el VRR y subirán un poquito uh -huh. y ya será Dios. Uh -huh. pero es muy, muy bueno perfecto. Y hasta aquí, un más de Starfield que le deis duro, que no lo ha probado, que le dé un tiento, que como decía Mario que no es un juego complicado, eh, que no. te guía bastante. Incluso si no os gusta como a mí, que no me gusta el juego de Bethesda, dar una oportunidad porque es que te engancha, ¿eh? como dice, como dijo hace una semana pasada, terminas de jugar y ya estás pensando qué voy a hacer el siguiente día, o sea, a ver, <laughs> ¿con qué me voy a meter? Sí, qué ¿En qué me voy a enredar? Genial, y hasta pues aquí, un poquito más, chicos. Pues de lujo, chicos. Y para terminar nuestro trío de noticias, vamos con la última que es referente a los juegos que aparecen en el servicio Game Pass. Hay poquitos, pero muy interesantes que os voy a comentar ahora mismo mientras voy poniendo por aquí las cositas. Eh, lo he dicho, hay tres juegos: uno que se llama Garfield. Un juego de Garfield. Ah, no, que es Starfield. Uy, perdonad, Uy, qué tonto estoy. Bueno, <laughs> pero Mario, ¿eh? Con el posible del del año. ¿eh? Le aprietan mucho los gallumbos. Sí, debe <laughs> ser. Qué cabrón. Luego también va a salir uno, que se llama Solar As, que este ya ha salido en otras plataformas y que ahora vendrá pues a Xbox, que es un juegazo. Me recuerda mucho eh, a... De Pazles. De ¿Sí? Padles era que es un juego así. De hecho, voy a ponerle por aquí el trailer que le eches que es un juego de, pues eso, este, de, ¿eh? de, de frenetismo de moverse por un lado para otro y además lo distribuye Anapurna Interactive ya con eso es sello de calidad sello de garantía y le tengo muchísimas ganas, este seguramente va a ir al canal porque a mí está, esta gente me gusta mucho y por último y no por ello menos importante, ya tenemos eh, casi casi disponible eh, uy, ya lo he perdido eh, Uy, ah, ¿cómo este lo has sí que pedido, lo he perdido eh, no mientas, no, well, mientas. Of P, of no mientas. of P, sí, es que, es que no sé, me, 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 me ha troleado aquí el, el móvil. Lights of P, que bueno, poco más hay que decir de este juego. Pues titulazo rollo Dark Souls o Bloodborne o como le queréis llamar, que va a hacer las delicias de aquellos usuarios que tengan Xbox Game Pass y quieran darle un, un tiento. Que por cierto han anunciado eh, nuevas armas de este Lights of P y oye, pues hay bastante variedad, sí, así sí, que... Bueno, eh todo También. el mundo Yo lo jugué la demo y era como muy Dark Souls, pero es verdad que va a tener más profundidad y más cositas, por lo, porque puedes engarzar dos armas y usarlas como una sola. Y en el vídeo te ponían la diferencia de una y otra, y hostia, tiene un rollo crafteo ahí bastante chulo. Mm. Yo lo voy a jugar seguro. Sí, pues tenemos una de calle y otra de arena, porque. Ay, si es que no sé por qué me sale un spam aquí más raro. Esta, mm, esta gente que sí. de Xbox no, no me deja ver los juegos noticia... que van a desaparecer. Cago en la leche. Es que, es a ver. Que creo que la noticia está más ahí en los que desaparecen que en los que llegan. Sí. sí. Y... Pues se van muchos. Se van, por mucho ejemplo, más. Amazing Cultivation, que se no sé cuál es, Aragami 2, Manga sí. Ropa V3, ese eh, of Super Mascota, la aventura de Crypto y Ace, ese podría desaparecer pero del mundo porque es una mierda de juego. Fuga <laughs> de, de la Tierra. Fuga. Melodies of Steel. Metal Gear. ¿eh? Sí. sí, Metal, Metal Gear que yeah. me gusta mucho. Sid Meier's Civilization 6. Ay, oh, otro. Es que me sale un spam que en, en el móvil no me deja. Gracias. Sí. Y, y 30 Grail Conquest, que ese no sé cuál es, pero bueno, pues hay unos cuantos que desaparecen, algunos conocidos, otros menos. Pero bueno, en líneas generales, es verdad que tenemos poquitos juegos en el Game Pass, pero ojo, ojo, que, que juegos nos vienen, ¿eh? Para sí. estar un buen, una buena temporadita. y sí, desde los que salen, yo le echaría el ojo al Fuga, a, al Metal mm. Hell Singer y. Y alguno más que por ahí porque y ahora bastante... Gami 2, ahora GAMI sí, 2. GAMI 2 hostia, sí, Ese era. era cooperativo además, que tenía su, sí, su toque y, y, y fuga, creo que ahí, Está el fuga 2 Sí, el fuga 2 va a salir en breve o va. Es que o no a ver, sí. Así que bueno, ahí tenemos Más fugas Y nada, pues dejamos aquí Los lanzamientos del Game Pass para meternos de lleno En el análisis que tenemos preparado esta semana Gracias a Samu Y gracias al Immortals of Idium era así no Avium sí, es que, Avium eso es Immortal of Avium y, y gracias a la Immortal of Avium y a Ascendan Studios porque <laughs> y a Mario y a Mario y su, y su empecinamiento desde de tener el juego y poder analizarlo piquitos de oro piquitos de oro sí sí porque nos ha costado mucho nos ha costado mucho desde aquí hacemos un llamamiento a EA, a Europa que no sé si es Europa o España de dónde son no lo no, sí. no, no, sé no lo sé España no habrá... Pero pasan de nuestro culo igualmente. O sea que... No nos hacen no nos hacen <laughs> caso, macho. No nos quieren. No nos quieren y nos tienen aquí en un blackout total. Pero uno de Mario ha dicho, no, me lo da el publisher. Me voy a hablar con el estudio directamente y hemos conseguido una key para jugar. Bueno. Y la verdad que es eso, como os decía. Eh, Immortal of Happy. He estado jugando bastante. El juego tenía mucha polémica. Luego os contaré por qué. Eh, venga, me voy a intentar ceñir a 10 minutos. Porque tengo aquí un análisis súper extenso que todavía no he publicado. Pero que <laughs> tiene mucha info. Primero, el, como os decía, es de Asendan Studios, el juego es un estudio de nueva creación que se creó en 2019, con muchos ilustres del, del mundillo. El CEO es Brett Robin, que este trabajaba. fue director creativo de DigSpace, Space. O sea, con lo cual ya hay. hay buenos mimbres. Y luego parte del equipo, igual. Eh, habían trabajado en Call of Duty, en DigSpace, Space, en Bioshock Infinity, en Star Wars Battlefront o sea, que no son gente nueva que digas tú, hostia, que no tienen ni idea de lo que hacen, ¿vale? Eh, el juego se lanzó el día 22 de agosto y llegó solo a plataformas de nueva generación, las Xbox X, las Series S y, y PlayStation 5, además de PC. ¿Y de qué va el juego? Bueno, el juego es un rollo... se inspira mucho en Doom Eternal y en Call of Duty. Esto es de... sobre todo por el tema de oleadas y el frenesí en partes de, de, de bichos que vienen y tienes que matar. Pero... Con una ambientación bastante distinta Es un rollo medieval, ¿vale? Donde en vez de armas tienes magias Tienes un su toque mágico Eres un... Eres un personaje que lleva tres tipos de magia Y los tienes que ir alternando, ¿vale? Eh... Para empezar Es un RPG de acción Básicamente Porque tienes un árbol de talentos Con 80 nodos que tienes que ir Seleccionando lo que te guste Dividido en las tres magias Tienes magia verde, magia roja y magia azul ¿Vale? Y. Normalmente en este Mortal of Vapium. Eh, la gente o los hechiceros controlan un tipo de magia. Pero tú eres tan chulo que controlas las tres. Eres un triarca. Entonces puedes ir cambiando entre una y otra según el enemigo. Eh... Cositas. El protagonista es Jack, ¿vale? Que es un personaje que eres. Tú que lo. Luego os cuento quién lo. Quién lo, quién lo sustitula, pues está guay. Eh, eres una raza especial, por eso, porque puedes manipular los tres tipos de, de magia. La azul que está más relacionada con el fuego, la roja que está relacionada con la... Con el, no, la azul con el hielo, la roja con el fuego y la electricidad con el verde. Más o menos de ese palo va. Que vives en una aldea y el malo malísimo viene, arrasa con todo y ya te crucifica la vida. Y desde ahí empiezas una cruzada contra él hasta que te unes a, a la élite de los magos para, para combatirlo. El argumento es un poquito cliché. <coughs> Pero me gusta mucho porque el juego está como muy cinematográficamente encasillado. Es decir, que empiezas a jugar y sin darte cuenta te meten una cinemática que está hecha con el mismo motor del juego. Pero no hay un parón ni una pantalla de carga. Sino que, que es muy lineal, muy, muy, muy suave y la transición. De hecho, termina la cinemática y terminan todas de espaldas, mirando un horizonte, y en ese horizonte es donde continúas jugando. Con lo cual está, está muy chulo. Lo que sí es verdad es que son muchísimas cinemáticas, ¿eh? o sea, aquí se han dejado mucha pasta en cinemática. Y si se nota la transición de la cinemática, como pierde un poquito de calidad a la hora de meterte otra vez al gameplay. Pero por ese lado, un poquito más. Os he dicho que se parece mucho a Doom Eternal y a Call of Duty. Pero aquí hay algo muy distinto en este título. Y es que no hay. el luteo es muy, muy poquito. ¿no? O sea, no hay luteo. O sea, consigues, consigues cuatro cosas pero sobre todo consigues oro y esencias para mejorar tu personaje al RPG, para mejorar tus armas, para mejorar tu armadura, para craftear armaduras nuevas, pero el luteo que a mí me mola normalmente de decir, me voy a cagar a ese tío a ver que me he hecho, pues nada, no, te va a echar siempre lo mismo. Putada de esto que el juego aparte de matar tiene es lineal, los escenarios son bastante lineales, pero hay un montón de recovecos a izquierda y a derecha donde vas a encontrar puzzles. O sea, a ti te gustaría, Mario. Tiene muchos puzzles. A mí es que, sea... que el tema de la linealidad no me importa en absoluto, ¿eh? O sea, yo no. yo no lo veo mal. Y en un camino secundario te metes y a lo mejor hay una puerta que tiene cortajas con símbolos de las magias, la roja, la azul y la verde, y tienes que buscarte la forma de abrirlas, disparándoles a objetos, moviéndolos, haciéndolos girar. Y está guay. Está guay porque te pierdes por ahí resolviendo puzzles, y lo que las, los que recompensa son cacas Entonces llega un momento que los puzzles suben de dificultad y tú dices, mira, no me voy a pegar 20 minutos rompiéndome la cabeza. ¿Cómo sabré esto? Para que luego me den 100 de oro. Ah. Pero el, el rollo, cómo lo han implementado, está bastante, bastante. Bastante guay. En general, a mí me parece súper entretenido el juego, ¿vale? Es muy divertido. Es muy fácil de, de hacerte con los controles. Al final deja de ser un FPS, un shooter. Que tengas y que vas cambiando entre tres armas que son tus tres tipos de magia. Si el enemigo que te, hace, te acerca lo ves con un aura azul, pues hostia, ya sabes con qué vas a tener que dispararle. Si lo ves con una aura roja, además que aunque le dispares con otra magia, al tío no le baja ni una de la vida. Las barras de vida las tienen en la cabeza a, lo, a los juegos típicos, estos como Trek. Y mi, mi único problema, hablando de controles y tal, es que. A ver, vengo del, del este, del Ghostwire Tokyo, que el control o, o, o la, la, los momentos de acción eran como eran. Entonces no sé si este es igual, porque no hay una mirilla como tal, a no ser que pongas tú los dedos así. Se da un aire, No, no da hay aire. una mirilla, entonces... Vas con el, vas con el dedo así. <laughs> no, sé, no sé cómo son esos controles o esa, ese frenetismo. Parece que te has leído mi análisis, porque una de las cosas y negativas que le pongo es el apuntado. Pero es súper extraño, porque el gameplay del juego es muy chulo. Es muy distinto a disparar con una magia azul que con una verde que con una roja. La roja se nota más pesada, más potente, como más tocha. En ese sentido te transmite bien. Pero a la hora de apuntar, eh, han hecho un por de PC, pero vamos, de cajón. Ha sido copiar y pegar. Y no tiene nada de. I'm Assist. La mm. ayuda al apuntado. Con lo cual te ves con el enemigo encima. Y disparándole por encima del hombro. Todo el rato y tú dices, pero madre mía, que estoy con un jodido Gamepad en la mano, no tengo un ratón. Necesito que esto tenga un poquito de ayuda o que la caja de apuntado sea más grande. Y aunque yo la apunte aquí que le dé. Y, y eso, eso me sacaba de punto muchísimo. Al final tienes que ir muy, muy fino, he tenido que bajar la sensibilidad para poder apuntarle a los bicharracos. O al final lo que haces, porque cada más, y además de tener un color y un destino, tiene un rango. Como que el azul le dispara muy lejos, la roja de muy cerca. Entonces he ido con la roja a saco. Paco, me pego a los tigos y les meto la magia roja. Porque Ling Asis es horrible, es horrible ese, ese punto, macho. No sé. Estas cosas ocurren cuando, cuando haces un por de PC tan, tan marcado y no piensas en los, mm. en los jugadores de consola. Y, y eh, otra cosa, Samu. Eh, y al final, en líneas generales, el juego es tan malo como se decía. No sé, es que ahora, había una urea de la Todavía, si había ahí por ahí una. una... Una obra de, de 5 con 8. <laughs> a lo Mary station por ejemplo. Sí, sí. Vale, te digo, para mí el juego es el juego súper es divertido. Un juego súper divertido, es ameno, es, es fácil de jugar. Te digo que tienes muchísimas cosas que hacer, tienes crafteo. Por... No, no, me lo... Es verdad que el argumento se va desinflando un poquito, poquito a poco, ¿vale? Porque al final entra en cliché. Y sobre todo porque... Intentan tener una parte como muy profunda y muy de hostia lo que ha pasado en este. en este mundo de Avium es muy duro. Pero los diálogos llevan mucho humor a los series manga animes japonés con chascarrillos y con. y con dobles sentidos que no le pegan mucho. Entonces dices, hostia, por aquí ya flojea. Eso. Y que al final, pues como todo este tipo de juegos, al final son un poquito repetitivos. Te enseñan las mecánicas del principio y luego no harían mucho. Para mí, son tienen tres puntos negativos. El apuntado. El gameplay que al final es un poquito repetitivo y el argumento que va flojeando. Pero el juego en sí no es un juego malo. O sea, si entendemos un juego malo como un juego injugable, que no es divertido, que no te engancha, que no te aporta nada, este juego no es eso, ni mucho menos. Al contrario, el juego, eh, el principal problema y el por el que le dieron todas estas notas tan, tan bajas, es porque tanto en PC como en consola, eh, lo que han hecho es coger el juego. Y su desempeño es a 720p de resolución. O sea, recordad que la Xbox One tenía 900p de resolución, ¿vale? 900 líneas. Y esto tiene 720. Tiene menos resolución que un juego de Xbox One. Yeah. Y va, pero va a 60 fps. ¿Pero qué ocurre? Que ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es implementar la tecnología. Esta, el FSR de AMD, ¿lo conocéis? Sí. Básicamente esta tecnología lo que hace es que hace un rescalado de las imágenes. Escalado. ¿Vale? Te rescalan las imágenes sin perder calidad, ni rendimiento, ni nada. Sí, claro, sí, hasta mañana. Esto es lo único, esto es lo único que hace: es coger Si aquí había un píxel rojo, lo voy a rescalar y alrededor voy a poner más píxeles rojos. Si aquí había uno verde, lo rescale y aquí pongo píxeles verdes. Eso es un Porque se nota un montón. O sea, cuando estás jugando, se nota que la calidad de textura es súper baja, que cuando cambias de arma tienes un brazalete que va girando. El giro de brazalete es un borrón, es un borrón porque no se ve nada. ¿Vale? Cuando hay muchos enemigos en pantalla, la calidad baja todavía más. O sea, cuando hay muchas luces, porque hay, mucho, hay mucha oclusión de partículas, hay muchas cosas volando al ver magia y de los enemigos y tuya, ahí yo creo que la resolución tiene que estar por los suelos. Al final, el estudio lo que ha hecho es un por muy, muy cutre. Empecé el juego y he visto que funciona mucho mejor, ¿vale? Con un pepino de PC. Pero es que en consolas está. mayor no optimización. No hay optimización de ningún tipo. El eh, juego es eh, lo del apuntado. Y al final, la gente. Las valoraciones las por eso, por la experiencia. Dices, esto es una caca, pero el juego no es una caca. Es el típico juego que no tiene otro modo de visualización, solo tiene este: 720p a 60fps. Al momento que a este juego le den un lavadito de cara y lo pongan a 1080, un juegazo. O sea, está muy divertido. Me recuerda mucho a Atlas Fallen, mm. finales también tienen un Real 5, y todos tienen el mismo, el mismo rollo. Hay un currazo en las caras, en las cinemáticas. A, hay actores reales que, que han dado su cara para, para ponerse a juego. Y el modelado ya está muy bien hecho. Las voces son de actores famosos, de series famosas, de personajes que han hecho miles de series y de juegos. O sea, con lo cual, el juego tiene sus puntos fuertes, pero el punto débil está ahí, en que es un por poco, poco trabajado. Oye, Isamu, yo solo para terminar ya, dos preguntas muy rápidas que te quiero hacer. Que la primera es, este, ¿este juego qué es? ¿Un triple A? ¿Es un doble A? ¿O qué es? Porque es que no, 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 no me queda claro muy bien, porque además la campaña de marketing que han hecho ha sido bastante sustera. Quiero decir, nadie se ha enterado de que este juego salía, salvo por el tema de las críticas que has dicho tú de la resolución y tal. Sí, eh, sí. No se ha hablado mucho. Pues ¿no? estoy, estoy en la misma tesitura que, que tú, porque el juego tiene, es, tiene partes que son de triple A y partes que son de un juego doble A. O sea, el desarrollo, eh, el desarrollo y, y el no optimizarlo y el no... Te, tener una campaña de marketing y el no llevar a cabo determinadas acciones, nos canta que se le ven las costuras a, a la legua. Pero luego te pones a ver el elenco de actores que han dado su cara de voces de juegos míticos como, como personajes que han, que han doblado de Icora en Destiny o han hecho series. El personaje es del actor Darren Werner, que es un actor que trabaja mucho... ¿La serie Yo Nunca de Netflix la habéis visto? ¿Yo Nunca? No. ¿No? Pues es el actor... El actor, es que cuando abres los juegos y ves tu protagonista y dices, hostia, ¿qué es el actor de esta serie? O sea con lo cual sí. hay mucha pasta en un sentido y mucha yeah. poca pasta en otra para mí es un doble A por el resultado final pero es compensado pero sí. creo que el juego era tenía mimbres de, de ser un triple A y se les sí. ha quedado por el camino y eso es lo que se nota y la última eh, cuánto tiempo crees que va a tardar esto en llegar a Game Pass porque <laughs> me parece que va a seguir el mismo camino que el Need for Speed Unbound que lo estuvimos comentando que a los dos meses de salir me parece que es el año pasado en noviembre, en diciembre ya estaba el 50% de, de descuento, que yo creo que este pase algo así, y me parece que este año salió en mayo o en junio, o sea que en seis meses ya había, ya está en Game Pass. ¿Tú cómo sí. lo ves esto? ¿Es de los carnets, vamos? Si sí, tienes, ¿no? sí, tienes el Game Pass Ultimate y espérate tres meses que lo tienes ahí metido en el servicio, en la parte de LEA Games, <laughs> ¿no? lo que, que, lo tenemos, <laughs> que lo tenemos incluido, seguro que no... Pero sí, 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 ahí de cabeza. De todas formas es lo que digo, es un juego que si pulieran la parte de rendimiento y de optimización, hostia, estábamos uno de los títulos más divertidos de este año, más sencillos de jugar. O sea, Doom nunca va a ganar un GOTI. Pero hostia, era divertido el carajo y, y le pegabas tus horas. Pues este es igual, ese, ese es el tema. Pero carne de Game Pass, a, a, a muerte. Genial, pues nada, si queréis saber más de. Immortals of Evium Esperad al análisis que va a colgar Samu dentro de bien poquito en la web Y ahí os podéis informar un poquito más al detalle De todo lo que este título de magos y hechizos puede dar de sí Y nosotros cambiamos de tercio Dejamos la magia para pasar a los lanzamientos de la semana Que vienen fuertes Coger libreta, coger lápiz y papel Coger lo que sea Porque, ojito, con la cascada de juegos ¡Ras! Que tenemos no, no. disponible para. Me mareo eso de ver esto, ¿eh? Buf, eso, es, es, es En fin. No digo nada. Sobre, sobre todo cuando no tienes la tarea sacada de otra semana. Sí, pues pues <laughs> sí. es que se nos acumula mucho y, y, y me entran los siete males. Si ya tengo calor de por sí y estoy aquí encerrado en la habitación, pues ya con esto me, me, me entran. Vamos, estoy a 40 grados ya. Vamos. No que tú me sí. los pantalones. Sí, y los calzoncillos. los suscriptores, ¿eh? Fuerte suscriptores, amigos. ¿Qué vamos del 11 al 17 de septiembre que hay mucha tela que cortar empezamos el día 12 con full void un título pixelado rollo eh, flashback así una aventurita de plataformas que también con muchas secuencias que no tiene mala pinta de hecho este lo voy a poner una flechita pequeñita porque me ha gustado mucho eh, su estética su planteamiento y una aventurita pixelada que puede entrar muy porque muy bien proseguimos con The Isle Tide Hotel, la isla del hotel Tide o la isla de la marea hotel o como queréis llamar, yo qué sé, bueno, da igual una aventura de Wells Interactive que son eh, expertos en hacer eh, full motion movie, que esto también podríamos decirlo en nuestro minuto de oro, Samu, apunta por ahí full motion, ¿cómo, cómo? full ¿Y? fmv SMV. full ah, motion vale. movie que bueno, pues una peliculita donde tenemos que indagar a ver por qué está nuestra hija como secuestrada en una secta en este hotel tan peculiar. Proseguimos, ojito con el siguiente, el 12 sale Myth Force, es, para explicarlo así de una forma resumida, una especie como de Borderlands, pero con una estética de, de la serie de Dragones y Mazmorras. Sí, Tenéis para que mí... ver... Un puñetero tráiler. Es la sí, leche. Es, es la serie. Es protagonizada la serie de Dungeons Dragons en un roguelite donde vas a melee metiendo hostias todo el rato. Sí. Tiene buena claro. pinta. Luego no sé Lechaca. si será repetitivo o lo que sea, pero tiene muy buena pinta. Lechaca, a por favor. Sí, Lechaca. sí. Bueno, vamos a poner una más grande, que la ha puesto muy pequeñita. Uh, sí. Es que, es que el tráiler pinta muy bien, macho. Sí. sí. Sí, 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 Ya digo, a quien le gustan los shooter-looter y juegos así cooperativos de jugar con gente y tal, tiene una pintaca. Proseguimos el día siguiente con Gravity Oddity. Y este nada, esto es un juego de plataformas donde pues la gravedad eh, tiene su, su aquel. Y ya está, pues típicas fases de ir para adelante y para atrás y ya está. El 13 también sale Mystic Gate. Este es un Twin Stick Shooter. Mal momento para que salga este, porque luego creo que va a salir otro mejor más adelante. Así que bueno, a quien le gusten este tipo de juegos, aquí lo tiene. Y el 13, acabamos este día con Super Bomberman R2. Vamos a ver si esta segunda puesta, eh, esto era de Konami por, por la saga Bomberman, eh, da mejores resultados. Porque el primer Super Bomberman R para mí no salió muy allá. Yo me lo pasé en su momento. Fue de estos primeros juegos que salieron, yo creo que en series. X barra S o al principio de la Xbox One X, no sé, bueno, fue de los primeros <laughs> juegos en salir en, en no sé cuándo <laughs> y no, no sé, no. me dejó un poco con el culo torcido. Vamos a ver esta segunda parte, qué tal pinta tiene. Luego cambiamos de día 14 con Dyna Blaster, mal momento para Dyna Blaster porque sí, es bien. un bomberman. Es como, es bomberman. ¿qué pasa aquí? ¿No? Hay algo que no me cuadra. Es un Bomberman con el protagonista, con Dina Blaster, que es este muñecote de, de Warner Bros. Es el muñeco ese que es un casco con un solo ojo así como medieval. Buf, ni idea. ¿Cuál? No tengo ni idea Me tampoco. He hecho, ostras, joder, macho. Ya, Me te que... La cosa Pero es que sí. son dos juegos de Bomberman, uno al día siguiente del otro, es como nada. Y el 14 también tenemos Ak Xolot o Aksolot. No sé si conocías este bichejo. ¿Cómo se llaman? Axolote se llama, ¿en verdad? ¿O... No, eh, Ocelotes. Ocelote. Ocelote. O... Ocelote. Sí, pues ¿qué es este bichejo tan raro, tan peculiar? Bueno, pues manejamos a uno, pero con metralletas, con, con un mogollón de armas, súper frenético. Este es como un Nuclear Throne de estos. Sí. De hecho, es un Twin Steel Shooter que le da, yo creo, para mí, mil vueltas a Mystic Gate y tiene muy buena pinta. Tanto los escenarios como los jefes finales y toda la ambientación me, me mola mogollón. Mira que no soy muy de este tipo de juegos, no soy muy ducho en los Twin Steel Shooter, pero este me, me, me ha gustado bastante. Seguimos el día 14 con The Crew Motor Fest, una continuación una siguiente iteración de la saga de Crew, ya sabéis estos juegos donde manejamos coches no sé si aquí manejaremos también avionetas y lanchas y mierdas varias pero es verdad que aquí no es ese mundo tan grande o es esos Estados Unidos que tenía de Crew 2 sino que aquí estamos en la isla en una isla creo que era en Hawái no sé si es Hawái como tal o es una recreación de Hawái y bueno, pues ahí haremos todo tipo de carreras y todo tipo de eventos a, pues eso, a nuestros coches, nuestros vehículos. Esto, el siguiente es una mierda de esas que me gustan a mí. Fresh Start. Esto es de, de limpiar también pues, pues tu pueblo, tu región y ayudar a la gente y una aspiradora y dejarlo todo bonito y limpio. No, no quiero volver a estas cosas, lo siento mucho. Y ojito con el siguiente, Ad Infinitum. Una aventura en primera persona, una aventura, un juego de terror, donde tenemos que manejar a un soldado, creo que es de la Segunda Guerra Mundial, que sí, bueno, pues eh, tiene que revivir los horrores de este conflicto bélico. Eh, ha tenido bastante repercusión. Le voy a poner una flecha, aunque no he visto tampoco mucho más. Le voy a poner una flecha porque sí que está atrayendo las miradas del gran público. Feo. Así se llama el siguiente juego, que también sale el 14. Agli, que me ha gustado bastante, o sea, es una aventura de plataformas donde manejamos a un personaje que pues es poco agraciado que se le va a hacer, ¿no? Y pues a través de pantallas, como que va eh, eh, reviviendo sus traumitas y, y el por qué es así, y, y qué pasaba con sus padres, y tiene buena pinta. Con plataformas, puzzles, puede estar bien. No sé, yo le voy una flechita porque me ha gustado. Y el 14 también sale Summon a Eterna. Esto es un juego también de la gente de Eterna Studios. Quien haya jugado a Eterna Noctis sabrá a lo que se enfrenta: pinchos, muertes, destrucción, <laughs> tirar el mando por la ventana, ese tipo de cosas. De este seguramente hablaremos la próxima semana. Ahí lo dejo. Sí. ¿Alguien lo habrá analizado? ¿O no? ¿O por ¿O sí, estar jugando. No, sab no sabemos. No sabemos. No sabemos. No, a lo mejor no. No, no. no sabemos. No se sabe. Es que no se puede decir nada. No, no sabemos nada. <laughs> Eh, lo único que me tienes que decir, Piti, si pongo flecha no pongo flecha. Sí. Venga. Ja. Ponemos flecha. Jugándome, jugándome mi integridad física. <risa> 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 y no, y no, lo que nos pueda caer luego en, en juzgado, pero bueno. Hola, <laughs> hola. Venga, pues seguimos el 14, como veis hay mucho lanzamiento con Valkyrian Arc Hero School Story 2 típico JRPG con personajes cabezones donde tenemos que ir por el mundo, pues, matando a bestias y salvando al mundo. Ya está, no, no tiene más. Proseguimos el 14 con Soleil'S State. Este eso es de los tuyos, Mario, eso es de los tuyos, eso tiene pinta de visual novel. Sí, visual novel con rollos futuristas y tal, estilo cyberpunk, no tiene mala pinta. Es que estas cosas o te entran al momento o no te entran, pero no no tiene mala pinta. Y... Visual novel, me lo apunto para también otro programa. Y terminamos el día 14 con Solar As, que es este juego que hemos mencionado, que sale en Game Pass, que esté flechita al canto, of course. Venga, que haya cada poco, chicos. Estos los voy a incluir todos en un mismo pack, porque el 15 sale Game Dev Story, Dreamhouse Days de X, Station Manager y Hot Spring Story, que son todos como del mismo palo, son del mismo estudio, y todos son juegos de gestión, ¿vale? En Game Dev. History, tenemos que desarrollar videojuegos, pues eso, elaborar la campaña de marketing, crear el hype para ese juego, a ver si le pongan buena nota y tal. Es como son títulos pixelados todos, donde tenemos que gestionar varias cosas. En Dreamhouse Days, pues tenemos que crear un, un, un una casa bonita, para que nuestros huéspedes vivan ahí de una manera muy agradable y estén a gusto y acaben casándose y sean felices y coman perdices. Después en Station Manager, pues un juego de gestionar pues eso, una estación, con trenes y esas mierdas. Y Hot Spring Story, pues es pues hacer un resort, donde todos nuestros huéspedes o nuestros inquilinos estén a gustos y pasen una buena temporadica en nuestras saunas. En fin, son todos de un palo muy, muy, muy parecido. Eh, veis uno y ya sabéis cómo es el resto. Después, el 15 tenemos Werewolf Pinball. Pues un juego, pues como últimamente, pues eso: si no hay pinball del futuro, hay del, de los dinosaurios. Y si no, de hospitales. Y si no, pues del hombre el lobo. Pues un pinball. Luego seguimos con NASCAR Arcade Rush. ...que este es un juego por de NASCAR... ...pero no es el típico juego de simulador... ...sino que hay saltos, hay historias, hay derrapes... ...y hay pues es un más frenetismo... ...pues un juego basado en, en, en esta licencia... ...en este tipo de carreras... ...pero de una forma más desenfrenada... ...y por último el juegazo de, del mes... ...que es Baby Shark Sing and Swim Party... ...pues un juego de Baby Shark... ...con minijuegos y con mil historias... ...pues sobre todo pues, para los más peques de la casa... Como veis, un porrón de títulos, unos buenos, otros no tanto, pero vamos, hay donde elegir. Y ya está, pues con esto vamos ya con momento final, momento de las despedidas y comentarios. Así que, chicos, no sé si tenéis por pues ahí abierto e YouTube. Yo se me ha ido sí, a la e cabeza. YouTube, ¿cómo quieres, yo, venga, yo tengo e venga, yo a YouTube, venga. Venga, pues empezamos, porque ni hubo que esta semana hay que agradecer a nuestros amigos que nos han dejado un montón de comentarios. Así que empezamos por eh, Nórdico, que nos comenta, creo que es la primera vez que comenta. ¿no? Sí, no me suena a mí. No me suena a mí. Y dice, gran programa, chavales. En lo tocante a Starfield, deciros que el que os escribe y unos cuantos más, hemos hecho un podcast contra el análisis de la reseña, análisis, artículo de opinión del 5x8 de Famoso Betty, de que habíamos hablado mil veces. Eh, librando al mundo indeseables que te sean el mal ajeno. Deciros que este análisis cuestión está lleno de contradicciones, subjetivismo y continúa comparando con otros análisis eh, de comparando con otros títulos en detrimento del juego analizado. Me he leído más de 5 análisis y he escuchado otros podcasts otro, podcast que han llevado al analista de Merico invitado para así poder hacer la réplica con fundamento. Y es que un 5 es un insulto para las pretensiones de este juego y cantidad y calidad que nos están dando. Por lo demás, gran programa. Y Yo con Fist, Lies of P, Starfield y Sea of Stars ya tengo hasta 2026. GG, un saludo. Después de esto, nos comentan también que el podcast en el que han hecho esto se llama Planeta Xbox y es el hermano pequeño de Saturday Xbox, que se fusionaron varios componentes para hacer la labor. Y bueno, os deja por ahí el link por si queréis echarle un vistazo. Así que bueno, pues ahí tenéis la análisis que hicieron esta, estos buenos amigos de Planeta Xbox. Así que bueno, ahí tenéis la recomendación. A mí comenté. me hace gracia lo de Mary Station porque a los dos días siguientes hicieron un vídeo. Sí. De los mejores juegos de 2023, y no sé qué, y aparece ahí, pum, Starfield. Es como. No, de verdad mm, Eso No se sostiene. De verdad, al final no deja de ser un medio que necesita sí. generar claim base para para pero Estando en fecha. contra, por supuesto, de lo que ha pasado luego con esto, pues la gente insultando como siempre, llevando todas eh. estas cosas, hace una cosa que no debería ser, que al final este son videojuegos, o sea, esto no nos da la vida, no nos da de comer. Bueno, esta pero... gente a lo mejor sí, a los de PlayStation, eh. pero vamos. El no otro día sé, veía, veía un meme de dos tíos discutiendo por qué Never era la mejor, si la LG o la VOS. <laughs> <laughs> Las consolas y digo, sí. es lo mismo, mach". No hay que pasar tampoco un fanatismo, pero bueno, que lo sí. que... Una cosa es, es que criticar y otra cosa amigos. es insultar. Claro. Hay, hay, un, hay un paso sí. ahí. Criticar con fundamento está bien, insultar está mal, amigos. Sí. Es Nuestra <laughs> enseñanza del día de hoy. <laughs> eh, que se endique mucho, algo. Aquí un otro clásico que nos dice, hola amigos, muy buen análisis. Si no te habéis jugado no como otros medios que analizan la carta del juego sin abrir. Esto va por Starfield. Toma, toma Oscar, de estaña, dale, 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 dale. Oscar, La primera en la frente. Creo que fue por él, No fue por el Starfield, creo que fue por el Sea of Star, Porque dice: Llevo 25 horitas a Sea of Star, Que la verdad que me está ganando y aún me quedan un par de islas para explorar. Yo también soy de los que voy lento jugando como Samu. No, así man. que tú no estás solo. Cuando termine, le daré, cuando termine Sea of Stars, le daré al Starfield que espero que no me abrí con muchas misiones como pasaba con Skyrim. Este otro como, como yo, que me pasa lo mismo. Un saludo y feliz semana. Pues sí, nada. Aquí parece que hoy tenemos barra libre ¿eh? de, de chupinazos a, a la gente que ha analizado Starfield. Eh, seguimos con otro clásico RM que parece que este RM hoy ha hecho la de, la de Adriel Capi y se ha apropiado del. De, de, de el de, la columna. de e para hacer la columna, la columna de Adriel Capi. Y comienza: Hola, cracks. Gran programa de mejor gente. Vamos, esto es su saludo de todas las semanas. De solo hablaré de Starfield para decir que es la P. Hostia, no se sé si puede decir para el de otro armario, estamos en una hora infantil. Sí, no, o... no, 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 Barra libre, vale. lo que tú quieras. Pues solo Starfield que es la puta hostia. Y lo pone con tres exclamaciones. <laughs> y imagino que es que le gusta bastante, ¿no? Sí, tiene que. <laughs> es pinta. la mejor inversión espacial. Sí, sí. Es la mejor inversión espacial que he visto. Y dice entre entre paréntesis con matices, por supuesto. Y con algunos errores menores. Pero sí, Bethesda lo ha hecho posible. Cuando ves la rotación de los planetas, que hay juegos que tienes que ir cuando es de no, que hay misiones que tienes que ir cuando es de noche, porque la rotación te va matando. El frío, el calor extremo, la física, la gravedad, los raístas la distancia, tanto en la nave como el, el, el salto al hiperespacio. increíble. El neta, no, el tema, perdón, nota baja o alta es relativo. Pero Alejandro Castillo, que me parece que es el analista de menstation no ha jugado al juego más de dos horas. Además, en, una, en un análisis no puedes ponerte a comparar con otros sitios o juegos, o hablar de lo que te gustaría que fuera el juego. Porque conviertes un ejercicio subjetivo en un objetivo y ya no vale. Pero más que además, que, inventa cosas. Perdón, perdón es que bueno, sí, sí. Per termina, perdona. Es que me. me, no, me... Ya queda muy poquito. Dice, además, si cosas que no son reales. Que jugando ves que se lo inventa y que quiere o buscar el kit fácil. O que su web le visitan más gente. Si no te gustan estos sitios, analiza. Perdón, si no te gustan estos juegos, analiza otros. Y punto. No diré más porque me ha tocado la moral el análisis este. Saludos amigos y jugad mucho. Adelante, Mario. Sí que lo que iba a decir es que, que no hay nada de malo ni nada de negativo. O sea, se puede comparar, pero es que no, no es mala comparación comparar eh, eh, este juego Starfield con, con Skyrim o con Falado. Es que son juegazos. Fallout. Si es que tampoco sí. entiendo yo el, el, el detrimento no o, o echar mierda sobre el juego. Si es que, es que está muy bien, leñe. El problema, sí, sí. yo me he leído ese análisis. El problema creo que radica en que tú no puedes analizar un juego pensando en lo que tú deseabas de ese juego. Exacto. Si no tienes que analizarlo en base a lo que el estudio ha Autojustos. querido hacer, autojusto, tienes que analizar el juego en base a qué ha querido hacer el estudio y lo ha conseguido o no lo ha conseguido, dónde se ha quedado corto o dónde no se ha quedado corto. Porque es que si no está, eh, eh, fallas el tiro totalmente con, con ese argumento. Es como si yo, que a mí no me gustan los juegos de fútbol, deseo que el próximo claro. FIFA pues eh, tenga tiros especiales, que haya ahí chiribicas <laughs> en, <laughs> en pantalla y un risero <y> un... <laughs> <laughs> pues no lo vería. Que va a ser así. <laughs> que no va a ser así, va a ser continuista claro. y claro. ya está, es que es lo que hay. Pues es que hay que tener dos dedos de frente y una lógica y, y saber generalizar o. o yo qué sé, no sé. Hay mil maneras de hacerlo mejor. Me pones a mí analizar, analizar el del Ring, por ejemplo, que no me gusta el género, pero sé que es un buen juego, no le voy a poner un, un 4, un 5, porque es lo que yo no, yo no, es lo que yo querría, que es el juego. El juego es lo que es. Pero eso no significa que sea malo. Al final claro, es lo que te claro. digo. Como cuando entras tus gustos y te pones a la hora de esa manera, me parece que no está bien hecho un análisis, porque no debería ser así, como que si nosotros como analizáramos así los juegos. Las notas serían ínfimas. Cables, juegos que te gustan analizas 3 al año. Eso es. Sí, nosotros hemos tenido muchas veces pues eso, ese tipo de situaciones de un juego que tenemos que analizarlo porque nos toca y no nos gusta ese género pero no por ello lo vamos a penalizar de esa manera no hay que ver un poco el global de las cosas de la situación, de la gente que le puede gustar los puntos buenos, malos y ya está no, no tiene más, tampoco es tan difícil sí, es que resumiendo es que, si, es que a la gente que le guste Bethesda y que le guste ese estilo de juego es que hay una obra maestra a quien pero le guste el ser... espacio en sí no importa ni que te guste claro. sí, Bethesda es para esa, para esa gente este juego no es un 5.8 Entonces, hostia, han intentado hacer un juego del espacio ¿Lo han conseguido o no lo han conseguido? ¿Qué les, ¿qué les queda corto? ¿Qué no les queda corto? ¿Hacia dónde van? Pero bueno, es sencillo fin. No bueno, y terminamos con... Se ha cebado con sí. lo de la, de los insultos Y eso no en no, ningún no, no no, Eso mal, todo. eso mal el Llegar está bien, pero sin pasarse y llegar al insulto Porque es que es una chorrada Esto no nos da la vida, amigos el, el, son, Es, un, es un, una afición y ya está, no hay más y terminamos con el capi que le voy a nombrar el MVP de la jornada, uh, amigos, qué... ojito, porque eh, ha tirado un triple desde el medio del campo en el último segundo, eh, su equipo iba empatando, y lo ha metido y ha entrado. Ostras. Y diréis, ¿pero este tío, este tío que estoy diciendo. Adriel Capi ha comentado hoy domingo 10 de, la, 10 de septiembre de 2023 a las 7 y 7.49 de la mañana. 7.49, <laughs> <O> sea... <laughs> que, que, que está fatal. Eso bueno, no es, de... Total, ¿eh? <laughs> Eso no es total. de MVP, es de MVP o de psiquiátrica. <laughs> yo, yo diría que de MVP, amigo, porque vamos, este... Yo amigo, me, me lo imagino, cracks. me lo imagino. Bien, no han sacado el podcast el sábado. <laughs> Joder, me da tiempo, sí, madrugo. Con nuestra prioridad que tenemos, esto loca, pero bueno. Muy bien, Capit. Eres el MVP de esta jornada, ya estás bautizado, así que nada. Eh, muy bien. Y dice... Muy buenos gente buena de Comunidad de Xbox. Estamos viviendo una de las mejores semanas de lanzamiento en nuestra consola Xbox. El fenómeno Starfield, que aun con sus fallos, que nos tiene, como todos hemos dicho, nos estoy disfrutando un montón. Ayer mismo estuve haciendo una secundaria que con la tontería no he acabado y ya llevo una hora y media. Entre el Starfield y el Dragon K Age Inquisition, pues vaya, vaya combinación que estás haciendo. Eh, vaya días de vice llevo. Vaya dos comedoras que son. Y dice en, en mayúsculas y con un montón de exclamaciones. ¡Ayuda! <risa> <risa> o sea, que, parece que, que Estoy sufriendo cosa mala. En fin, me voy a jugar a Starfield que tengo mono. Buen programa como siempre y nos leemos y escuchamos en el siguiente podcast. Un saludo, cracks. Pues nada, ahí terminamos con Ivox e y con Adri el capi MVP por estar jugando a Starfield Dragon Age que incisiona a la vez y por ese comentario sobre la bocina. Es, que, es que es que lo que mejor resume a Starfield es eso es que te engancha es que te engancha es que te, ¿Lo hemos dicho todos? te crea mono venga. yo quiero terminar de este podcast y poner mejor otra vez no sí, yo también el, el Dragon Age pese a que es un juego grande entra muy bien para hacerse según que misioncitas y un poco limpiar el Está escenario y tal oye yo no, no veo mala combinación fue eh. de, de. sí hace 40.000 años hace calor, sí sí sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Bueno, vamos con los comentarios de YouTube, que aquí se me enredan estos dos. <laughs> y no Ahí, acabamos allá. y me espera Starfield, que tengo la consola calentita. A ver, <laughs> Canon 2004, que ha vuelto a YouTube a dejarnos su comentario. Clásico. El grande, el bueno de Canon. Y dice: buenos amigos, dice, no había visto que habíais empezado nueva temporada. hemos avisado, es que somos un desastre. Somos un desastre, no avisamos en ningún lado. Dice, espero que os hayáis pasado un buen verano. Ten, tenlo seguro, no sobre todo Mario y se, Acabo de empezar Starfield Y es mi rollo completamente Un Fallout y no un No más Sky Lo estoy jugando en mi Series S y sin problemas Menos mal que se lo han currado bien en ambas consolas Aunque sea 30 FPS Que a mí particularmente no me preocupa Sobre el juego eh, El Sea of Star lo instalé pero aún no lo he arrancado Y tardaré por culpa del Starfield Y porque estoy a media con el ghostboy Tokyo Juego que me ha sorprendido positivamente Bien, otro bien, otro más, otro más, más. Otro más sí señor de todas formas, mi juego de verano ha sido el del ring. Ole, ole Canon. Todo lo que quiere a todos! ese ¿eh? bueno de Canon, eh. <laughs> último Souls de Front Software. Bueno, penúltimo, porque tenemos el el Armor Core 6, que lo tenemos por ahí también ah, de Front Software, y también es un Souls. Dice, bueno, el último que le quedaba. Ya, ahora te queda otro Canon, que lo sepas. Dice, te está gustando mucho. Eh... Pero es demasiado largo. <laughs> en mi caso, 143 horas. Yo acabo de mirar las mías y fueron 136, o sea que mano a mano. Dejándome un montón de cosas sin hacer, yo igual. Dice, Malenia cayó al octavo intento. No la vi tan dura como me habían dicho. Me costó más el final. Hostia, pues aquí yo es que Malenia me costó un cocón. El último me lo maté a la primera, creo yo. Dice, en general buena exploración, cantidad de enemigos diferentes, muchas mazmorras pero muy parecidas, ¿sí? Muchas secundarias que uno no sabe... Cómo seguirla y si la sigues por casualidad, estos es marcas de From software el no tener ni una sola ni un solo bocadillo ni una sola pista de lo que tienes que hacer. Y si sí, sigo pensando que el mejor source es Dark Souls 3. Y aquí Canon te digo que tienes totalmente razón. Para mí el mejor Dark Souls de la historia es Dark Souls 3. Pero esto está muy bien. Dice que nada. Termina diciendo lo que saludos y bienvenidos a esta nueva temporada. Bienvenido a ti Canon. Muchas gracias y lo he dicho totalmente de acuerdo un tío que voy a apuntar lo de, lo de Starfield en Xbox Series S que yo no bueno, tengo la consola pero la gente que está jugando dice que es una maravilla que es el una pepino. auténtica obra de la ingeniería sí. lo que han hecho 1440p 30 FPS o sea que eso es, sí, sí, sí. es ojito sí, sí. Eh. y una patada de la boca los de Baldur's Gate estos tres que decían que la Series S era, era el lastre de, de la generación gracias, ah, gracias, en gracias Mal por, están gracias ahí por... apañando Baldur's Gate 3 para que funcione en Series ¿Sí? S también ¿En así en que, series, que bueno S? vamos S? A ver. Sí, sí, gracias sí, por rescatarlo Piti sí, porque Baldur's Gate ha salido en Playstation hace cuatro días y Funciona a 27 FPS, ¿vale? Sí, lo vi, ¿eh? Y en el modo pantalla partida este que criticaban a la serie S, que era una patatilla, va a 22 FPS. Uh, ¡Qué rico! ¡Madre mía, madre mía! ¿Sabes? O sea, con lo cual... Vaya lastre. Ahí sí que hay un problema grave de optimización. Sí. <laughs> en fin. Muy pues muy sí. grande. Ya hablaremos de eso vez. Sí, sí, sí. Cuando salga en equipos que saldrá igual, seguro. Sí, Dentro sí, de poco. Meses. Miedo. Oh, lo dijeron. Otro juego grande, tocho. ¿Otro ¿vale? más. Ay, ¡Madre mía! Dele. En fin. ¿Algún comentario más por ahí, señor Samuel? No, hemos encargado en YouTube, solo tenemos a Canon. Hemos Venga. pillado todo el mundo a contrapié. Pues... ¿Qué preguntas pasan aquí en para que nos dejen, Mario? Pues bueno, vamos a vemos. preguntar, es que, uff. Yo qué sé, por ejemplo, Tokyo Game Show, ¿Qué que esperan de Tokyo Game Show. De, ¿Tokeo ¿Tokeo Game Game Show? Es. ¿Cuál es la facción que más les ha molado en misiones de Starfield? Esa es épica que a tenemos aquí, seguidores de Starfield. Pero sin spoilear, mamones. Sin spoilear. Y cuántas horas lleváis? Que eso también me interesa. Cuántas horas lleváis ya? De sí, tío. Luke me ha dado. Y Luke decía que ya 47. Horas, madre mía, 47. Baja. casi 50 horas. Ya se ha pasado el juego tres veces, por lo menos. <laughs> Joder. Así que nada, dejadme un mensajito para la semana aquí, que lo leeremos como siempre. Perfecto. Pues vamos ya a los minutitos de oro al momento de despedida. Así me despido del bueno de Samu. Gracias por ser un mago esta semana. Y nada, pues nos vemos el próximo fin de... Muchas gracias por ser el Dumbledore de este Mago Conseguir el juego. Y nada, semanita, rápido. Eh, me he terminado la segunda temporada de, de, de Bear en Disney Plus, seriote. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. Seriote la segunda temporada. Y me he visto Immortals en Disney Plus, Eternal, perdón. Está muy bien, macho, le pute, echaron mucho. Ah, la de Marvel, ¿no? ¿no? No está mal, no está, no, mal. No está mal. eh. No está a mí mal. No, me, no me dio gusto, ¿no? A mí tampoco, es que él me dieron tanto hate que digo, no. vamos a ver esta porquería, pero está, o sea, a ver, no es una obra maestra, está bien. Claro. Claro, que está bien. Bueno. Y hoy vamos a hablar de una cosa que le encanta a Mario, que yo no lo aprendí hasta que hice un podcast con Mario y me dijo, ¿Ese juego es asimétrico? Y digo, hombre, la, 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 la carátula es perfectamente <laughs> proporcionada. <laughs> y digo, madre mía, que llevo jugando toda mi vida. Lo calculo y, y todo, este... eh, lo miré y todo, eh, lo de la Sí, portada. sí, sí. Digo, viene este tío ahora a decirme que si el juego es asimétrico, que llevo jugando. 30 años a videojuegos y nunca me había planteado esto. Y rápidamente, primero introducir el concepto de los MMO, que son los Massive multiplayer online. Los juegos online masivos. Y los que no son tan masivos que hay de todos, ¿vale? Dentro de esta variedad tenemos los RPGs y, y los MOBA, que son Battle Arenas y demás, que son juegos donde hay 6 tíos contra 6 pegándose de hostias y la partida empieza y acaba. Pero, eh, Todos conocemos los juegos online, pero no tenemos. El concepto de juego asimétrico. Mario, explica qué es el juego asimétrico. Ah, me dejas a mí la patata, mamón. Sí, 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 porque esta es tuya. No son un juego compartido, eh, esto, eh. En los cuales. ¿Cómo? No, Así no, bien. no, no, nada. Un juego de compartido. En los cuales, eh, pues eh, cada personaje, cada usuario tiene un rol diferente y algunos manejan, pues, eh, a un soldado de no sé qué y otros manejan, en, por líneas generales, al malo malísimo. Entonces, son conceptos jugables completamente distintos, ¿no? O sea, eh, a lo mejor tres contra uno, 2 dos contra uno, 4 cuatro contra uno. O sea, son roles muy diferentes, pues, es más simétrico, porque no tiene nada que ver o, o unos más fuerte que sí. el resto y al final son esos enfrentamientos tan tan particulares. Digamos o sea, que no estamos en las mismas condiciones y con las mismas. Eso es. En las mismas. Eh, ¿Cómo se esa palabra? En las mismas condiciones para enfrentar el combate. Que no tienen que decir que sean peores ni mejores, sino son totalmente distintas. ¿Vale? Y esto nos lleva a que juegos asimétricos que parece que no lo son. Uno de ellos, clarísimo, para mí es el Street Fighter. Es un juego asimétrico por todos lados, porque tienes un personaje totalmente distinto a tu compa a tu, a tu combatiente, con distintas habilidades, o sea que no solo es en el juego online, donde más se hace recurrente a esto son en los juegos online o en los MOBAs como League of Legends, Dota, donde llevas un personaje totalmente distinto con unas habilidades, y luego hay diferentes tonalidades de asimetría, hay juegos que son asimétricos ligeramente, porque la muerte es igual para todos y el luteo, y otros donde la asimetría es... Un, loc, un locurón. Piti, ¿a ti te gusta Dead the... by the light. No, the Ase, the, the, es, Ese es asimétrico. Sí. Por un tubo Sobre todo y... el Evolve el, también. Eh, claro, el que, el que abrió la brecha de los juegos asimétricos Volved, fue ybol. y ahora hemos tenido un mogollón. Sí. Ahora el último, el de los fantasmas El de los el también, el Cazafantasmas Cazafantasmas? es verdad, también, cierto. Montón. Sí, sí. Todo Hay ese, muchísimo. Sí, ese tipo de juegos sobre todo son los más asimétricos, en el sentido de eh, eh, un tocho, un bicho gordo y feo sí. contra tres o cuatro jugadores que tienen que darle caza. Resident Evil también tuvo, no sé, no sé si acordáis, eh, una especie de modo de este multijugador asimétrico. Sí, que uno sí, utilizaba pues, un ¿No os acordáis? Ah. Sí, ¿Y, este y de los que han sí. salido ahora poquito, el Chainsaw, el, la Matanza de Texas, este, eh, que están también, ¿también? Es, es, ¿también? es asimétrico, ¿también? es asimétrico, es asimétrico, es asimétrico hardcore, porque o eres sí. uno de los, de, los, de, los, de los asesinos o eres uno de el los que quieres oír. O sea, sí. Con lo cual, juegos asimétricos. Ya nos escucharéis muchas veces decirlo, ya, ya sabréis que la carátula está bien, que no viene torcida. Y hasta aquí, minuto de oro. Perfecto, pues nada, gracias señor Samu por, por ilustrarnos con conceptos y mierdas varias. <laughs> y Piti, pues un placer contar contigo en esta tarde nada. para ti de domingo. Eso, una buena tarde de domingo aquí, rodeado de buena gente y de con... buenos temas de tratar, como hemos hablado hoy. Y nada, esta semana va a ser muy rápido, va a ser un minuto o sí o sí, porque voy a hablar del anime de la temporada, que no sé si os es acordáis que año pasado ya recomendé dos. Que fueron el de Spy Family y Chainsaw Man, que fueron Buah, los dos hombre. que lo petaron. ¿Sí? Los dos. Y este año, ¿vale? El que lo va a petar, y bueno, ya está empezando poco a poco a petarla aquí. A ver cómo se llama en japonés. Eh, se llama Son Hyaku, ni Bininaruma de Nishinita y no Koto. Ah, claro, sí, hombre. Vale, acordáis, sea, hombre, ¿sabes? Por ¿sabes? supuesto. Bueno, no Uah, hacer un un bueno, serión, poder. un serión. En español sería en, eh, 100, cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie, ¿vale? Es una serie que está en Crunchyroll. Si por ponéis bien os va a salir. Me parece que va por el capítulo 8. Van a ser 12 esta primera temporada. No sé cómo, cómo te va a ser. Bueno, está bien caro. Los animes no sean tan largos, que sean 12 capítulos como suelen ser las series live action. Y está muy bien la serie eh, porque eh, sigue la vida de un tipo, ¿vale? Que sale de la universidad, un chico, y entra a trabajar en una empresa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio se va súper motivado. En plan, ¡Ah, va, quiere hacer esto, esto, esto? ¡Ah, ¿Cómo vuelve a trabajar en la empresa? Dale! ¿no sé? Hasta que al final se da cuenta que es la empresa. Negrera, en cuanto a que Le mete horas extra a tope Tiene que quedarse a dormir Para pa sacar el trabajo Tiene que hacer un montón de movidas que odia ¿Sabes? Hacer Y el tío está ya tan jodido que llega incluso a, a pensar en suicidarse En plan, que al principio la serie empieza súper fuerte Y en el momento En el que está pensando, la vida que está llevando Está mierda, lleva ya dos o tres años viviendo la mierda Es una absoluta, Y cuando pasa eso, ¡chachán! Apocalipsis Zombie El canto. ¿Qué pasa? Que el tipo con eso, en vez decir Ostras, qué bien. Hay una, pues, una apocalipsis zombie, porque ya no tengo que ir a trabajar mañana, toma. Y el tío empieza a vivir la vida de otra forma. Y es una serie super loca, pero que mola, no sé, los personajes son súper chulos, las situaciones son súper eh, particulares, y como os digo, lo va a empezar a petar ahora dentro de poco, yo creo que por ahí. En Crunchyroll ya la tenéis, son si, vamos por 8 o 9 capítulos, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, a empezar a verla porque es el anime de la temporada que lo va a petar, así que ahí lo tenéis. Son 100 en Crunchyroll. Pues yo lo voy a hacer en un Sí sí, sí 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 sí. os va a gustar, os va a gustar. Por a cierto, a elegir a, elegir. hablando de anime, sé que esto es un poco off topic, no, no es mi minuto de oro, pero eh, creo que el live action de One Piece lo está petando, ¿no? O está teniendo buenos sí. resultados. Sí, no eh, se está hablando mucho. De hecho, sí, sí. cuando ha he hablado Piti de capítulos largos y series cortas, me acuerdo de One Piece y de que ninguno habíamos hablado de eso. Yo todavía no lo he visto, ¿eh? Pero la gente está muy enganchada, incluso gente que no conocía la serie de One Piece el mm. sí, anime sí, 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 sí. está súper enganchada en Netflix con con esta mm. adaptación que por lo visto es muy buena. Mm. Ahora tenéis que verla. Son datos capítulos que paso bastante. <laughs> Ahora cada uno dado un visionado. Que otro día me enteré que, es que, son, que son, son, son mil capítulos, pero que son capítulos de una hora. Que es que no son 20 minutos, que son largos. Como. Buah, ahí no. ya me petó la cabeza. Nada. No, 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 son, no. De, son cortitos. Son, son minutos. 20 son minutos. Pensas es que alguno, pues a lo mejor, que es un poco más largo. A lo ah, mejor, que puede sí, ser sí, un sí, especial sí, o tal. Cortitos. Pero no, es como animento la vida. Vale, son mil. Vale. ¿Qué dices tú? 1073, no le quites mérito, ¿eh? Y <laughs> aumentando. Sí. Y el manga lleva ya como ciento y pico tomos. Que dices, tu madre mía, que, madre que no me meto con la legendaria. Pues nada, dejamos ahí vuestras series de confianza que nos trae el señor Pity, que yo lo tengo ahí. Yo, yo la apunto, a mí esas cosas me molan. A ver si cojo alguna al momento. Apunto, apunto. Y voy con mi minuto de oro, y es que dentro de un par de mesecitos, si es que llega, tendremos dentro de poco eh, Like a Dragon, eh, Yakuza Gaiden, o como se llame, y han anunciado... Que va a tener un par de minijuegos súper chulos, o un par de jueguecitos de Sega incluidos en los juegos súper chulos. Por un lado, Daytona USA 2, que este salió en recreativas y creo que no salió en consolas, así que es buen momento pues para poder jugarlo y revivir esos momentos. Es que ahora que habéis dicho el NASCAR, que en los lanzamientos me he acordado de, del Daytona, y es como, ¡guau! Qué, qué, ¡Qué grandes juegos! Y que tendremos de manera gratuita, pues eso, dentro del propio Ninja Gaiden Mini. Y. O sea, la que Dragon Guide Mini, perdón. Y luego también. ¡Ay! Oh, había otro que. ¡Uy! Oh, se me ha ido de la, de la cabeza. Cago en la leche. Un juego de lucha también. Ah, Fighting Beepers 2. Que son juegos que en su día marcaron mucho en las drinkas y tal, en recreativas. Y que, pues gracias a. Pues a, 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 a Laika Dragon o gracias a Yakuza. Los tenemos disponibles dentro del juego. Me parece. Siempre unos puntazos de que SEGA haga esto y apueste por meter estas recreativas o estos jueguecitos dentro de, de Yakuza y que lo sigan haciendo. Vamos a ver qué, también qué, qué otros juegos pueden meter dentro de, de su propio juego, dentro de los Yakuza, que se agradece mogollón, la verdad. Muy contento con eso. Y ya con ganas de jugar otro Lucky Dragon, otro Yakuza, y aunque ya no sigan muy... El, el ritmo de la serie, empecé con el 0, 1, 2, 3, 4, 5, me falta el 6, pero ya estoy jugando al Easy y a otras mierdas por medio. Estoy perdiendo un poco el rumbo, pero bueno, muy contento con eso. Y ya está, chicos. Pues espero que hayáis pasado una buena horita y cuarto de programa. Nos vemos la próxima semana aquí en el podcast de Comunidad de Xbox. Pasad muy bien todo hasta estos días. Jugad mucho y ala, a la, Un besito, chao, chao. Mataraisu. ¿Cómo te gusta decir Mataraisu, eh? Matarai bueno, tío, es, 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 hasta la semana que viene, tío. Mira, es, es que es, me encanta. Está con el tonito. Es que le hice con un tonito ahí. Hombre, Pero bueno, pues, como, anime si, japonés, como si viviera en Japón y tuviera. Claro, eh, estoy el, flipado, el, eh. El o sea, 2 de Japón, es que, es... Si crees que sabe algo, yo no tengo ni idea de nada. O sea, claro, Solo de, no de, de los animes. los animes. Ni preguntar por dónde está el baño, ¿sabes? Tiene que irmeando en los jardines.